Fue crear conciencia sobre la necesidad de que la tecnología vaya de la mano del cuidado del planeta. Por esto, Entel Chile trajo a la capital de la región del Maule el primer festival de la sustentabilidad, Empezar por Casa. La actividad fue encabezada por el alcalde de la ciudad de Talca, Juan Carlos Díaz, además del director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón, Claudio Navalón, director de Asuntos Públicos de Entel, y el propio Seremi del Medio Ambiente de la región del Maule, Pablo Sepúlveda. Fue el propio edil de esta ciudad quien dio el vamos a la actividad, que espera reunir a la familia en torno al cuidado del medio ambiente. La sustentabilidad no es un concepto abstracto, sino que tiene que ver cómo nos vinculamos y nos desarrollamos, pero de manera armónica con nuestro medio ambiente. Y hoy día esta es una actividad que de alguna manera quiere detonar y de alguna manera incentivar el cambio cultural. Todo este tipo de desechos industriales y desechos electrónicos también. Nosotros estamos trabajando fuertemente y queremos partir ya en agosto con el reciclaje Talca Recicla, donde vamos a incorporar a todos los vecinos de la comuna para que reciclemos nuestros plásticos, nuestros cartones, nuestros vidrios y nuestras latas. Desde el año 2014 que se impulsan iniciativas que promueven la sustentación y que mejoren la calidad de vida de las personas. Empezar por Casa de Entel es una oportunidad para impulsar la sustentabilidad con acciones concretas y generar conciencia de la responsabilidad que todos tienen con el planeta, señalaba Jimena del Valle, directora de Sustentabilidad de Entel Chile. Pedirles disculpas por la intervención que tuvieron en la ciudad, aquí les alteramos un poco el funcionamiento, pero la verdad es que tiene un propósito importante. Queremos acercar la sustentabilidad a la comunidad, queremos que las personas entiendan cómo pueden aportar a este tema del cambio climático, cómo nos conectamos con las comunidades, cómo disminuimos la brecha digital a través de la tecnología que es nuestro core, pero también invitarlos a que ustedes entiendan cómo pueden ser parte y cómo pueden aportar en este objetivo que tenemos como sociedad mundial, digamos. De esta manera, desde el viernes 24 y hasta mañana sábado 25 de mayo, se van a instalar en la Plaza de Armas de Talca el primer camión de reciclaje de residuos tecnológicos del país para que las personas puedan llevar a sus celulares, cargadores, audífonos, módem y pilas, entre otros. En el mismo lugar se ubicó una aldea donde emprendedores de la zona presentarán sus propios productos y servicios sustentables. Empezar por Casa de Entel contará con la participación del humorista Estefan Kramer y la banda nacional Sinergia.